pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Las llagas y la paz. Hace unos días, hablando con mi esposa, me hablaba de las llagas del Cristo resucitado y me dio mucho que pensar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y, puesto en medio de ellos, les dijo: «Paz a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, los mostró sus manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 19 y 20. En el capítulo 14, verso 27 de este mismo Evangelio, Jesús les decía a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da». Tal vez tendríamos que comenzar por pensar en cómo da o entiende la paz este mundo, puesto que tal vez nos encontrásemos con alguna diferencia con lo que Jesús llama la paz. En el entendimiento que de la paz tenemos en este mundo, tal vez la mejor forma de definirla sería la ausencia de conflicto. Sin embargo, cuando Jesús aparece en nuestras vidas, una de las cosas que trae con Él es precisamente esto: conflictos. Conflictos con nuestras familias, con nuestras amistades, en ocasiones con el trabajo que estamos desarrollando, y sobre todo con nuestra propia conciencia y manera de entender y ver la vida. Pues toda nuestra escala de valores se ve trastocada por la propia presencia de Cristo y su entendimiento de lo que es importante y necesario para nuestra vida, que estamos comenzando a compartir con Él. La paz del mundo, o lo políticamente correcto. ¿Cuánta falsedad puede caber en tal concepto? Todo vale mientras no te metas en mi vida, ni yo en la tuya. Eso es lo que el mundo entiende por respeto, y que no es otra cosa que una forma encubierta de egoísmo, una burda y diabólica imitación de lo que Dios tiene por la paz. Y no esta cosa de «no te digo nada para que tú me dejes vivir como me dé la gana». Eso es la paz que el mundo da. Pero sin embargo, también entre nosotros los cristianos, en la propia Iglesia, esta paz pretende hacerse un hueco y en ocasiones lo consigue. Y actitudes del tipo «¿qué me tienes tú que decir a mí?», «¿por qué tengo que ser yo quien ceda?», «a mí eso no me conviene», «allá tú», se van abriendo camino, destruyendo el amor y la comunión. Así acabaremos cambiando la paz de Dios por el que en paz descanse, y acabaremos todos espiritualmente muertos. Pero tú quieres su paz, al igual que yo. Todos queremos su paz, ¿verdad? Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Libro del profeta Isaías, capítulo 53, verso 5. El castigo de tu paz y tu salud fueron esas llagas. El precio de tu paz fueron esas llagas, tu sanidad y la mía.
¿dónde están las llagas de la paz que le brindamos a nuestros hermanos? Porque si no queremos llagas, ¿vamos a querer morir? Y si no queremos esas llagas, ¿qué paz brindamos? ¿A quién amamos? ¿Y qué hemos entendido con la muerte de Cristo? Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 20. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.